Hola amigos, bienvenidos a Herbol. Salud es felicidad. Quiero hacer otro video sobre la hipertensión arterial sistémica. Voy a dar más remedios, voy a contestar más preguntas del público de aquí del YouTube y voy a subir una imagen para que vean lo que recomienda el JNC7. En la autoridad en Estados Unidos de cómo es que al cambiar la alimentación y el estilo de vida baja la presión arterial. Iniciamos. Hola amigos, hablemos de la presión arterial alta. ¿Saben qué quiero decirles en este momento? Primero, complicaciones de la presión alta. Y luego les digo algunos remedios naturales, obviamente. Muchos de ustedes no lo saben, pero algunas complicaciones es, por ejemplo, derrame ocular. Estos derrames en el ojo que se pone rojo. Bueno, otro sería cuando está alta la presión arterial y está sin control, a eso me refiero. Derrames cerebrales, lo cual es terrible, ¿eh? Porque curarse de eso y la rehabilitación es dificilísimo. El paciente normalmente queda incapacitado para siempre. Pero entre más pronto se atienda del tema del derrame cerebral, hay una mayor oportunidad de que se recupere. Con la presión arterial alta, también tiende a darle infarto al paciente. Tiende a causar infarto al corazón, cardiomegalia. Es decir, recuerden que el corazón son cuatro cabinas. Son aurículas, los de arriba, y ventrículos, los de abajo. El ventrículo izquierdo es el que bombea toda la sangre hacia la aorta y de ahí sale todo el cuerpo. ¿Sí? Ese es realmente el corazón. El ventrículo izquierdo es prácticamente todo el corazón. Y de hecho es muy grueso, que es algo divertidísimo el corazón. Pero lo que quiero decir es que entre más esté alta la presión arterial, tiende a crecer más el ventrículo izquierdo, es decir, cardiomegalia. Al causar eso, tiende a demandar más oxígeno de todo el cuerpo. Y entonces tiende así que sigue creciendo más y más y a consumir más oxígeno y tiende a exigirle más al ventrículo derecho y a los demás partes del corazón, y a la postre va a causar insuficiencia cardíaca izquierda y luego insuficiencia cardíaca derecha. O sea, el corazón es insuficiente, bombea muy poco, en lugar de bombear suficiente sangre, bombea muy poquita sangre y luego causa cardiomiopatías hipertrófica y otras cuestiones. Que eso no voy a meterme con eso. El objetivo es que la presión alta daña el corazón, punto. Siguiente punto: tiende a causar también insuficiencia renal crónica. Cuando está alta la presión arterial, se daña el riñón y causa insuficiencia renal. Terrible. También es un factor de riesgo para diabetes. También cuando está alta la presión arterial, daña simplemente la circulación en todo el cuerpo en general y muchísimas complicaciones más. Ahora yo les pregunto, ¿es lo que quieren? ¿Tener todas estas complicaciones? ¿Caminar chueco? ¿No poder mover el brazo izquierdo, la pierna izquierda? ¿Tener derrames oculares, derrames de cerebrales? ¿Tener insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, cardiomegalia? ¿Quieren todo eso? Entonces sigan comiendo todos los días en la mañana huevos con tocino, café, refresco, dona, salchicha, tocino, marisco, pescado, pura porquería. Y van a seguir teniendo alta la presión arterial y nunca tendrán buen control y menos se van a curar. Pero si quieren evitar esas complicaciones, háganme caso en lo que les digo. Lleven dieta vegetariana, empiecen a hacer ejercicio, coman más jugo de... remedios para bajar la presión arterial. El jugo de apio, van a coger unas 4 o 5 varas de apio, se meten al extractor, sale un jugo deliciosísimo, y le exprimen unos 5 o 6 limones, y le agregan una cucharada o dos de miel, y se lo beben todas las mañanas. Con eso baja la presión arterial rápido, rapidísimo. También para bajar la presión arterial sirve el té de palo azul, pingüica, pelos de elote, cola de caballo, doradilla. Todo esto es sensacional si lo pueden tomar.
perdón, también para bajar la presión arterial sirve simplemente hacer ejercicio. Y de hecho voy a anexar una hojita aquí de un documento que se llama JNC7. No es el más actual es el 8. Sin embargo, el 7 tiene algunos puntos muy interesantes. Recuerden que este documento es que se juntan los mejores médicos de Estados Unidos, hacen un congreso y dicen cuáles son las mejores pautas de tratamiento para esta enfermedad. Es el JNC8. Y ese es el más nuevo. El de hace ya varios años tiene el JNC7. Nada más tomé ese cuadrito del 7 porque me encantó y es vigente, créanmelo. Para que vean cómo al bajar la presión arterial, perdón, van a ver cómo al bajar de peso, al cambiar su régimen alimenticio, al tener una dieta diferente, al bajar el consumo de sal refinada, no sal de grano, la de grano no perjudica nada, pero la sal refinada es tóxica, al tener actividad física, al moderar el consumo de alcohol, aquí está, se los voy a decir, véanlo en el documento, ahí está. Dice, al bajar de peso, bajará la presión entre 5 a 20 milímetros de mercurio. O sea, de 5 a 20 baja la presión arterial, nada más con bajar de peso. Por cada 10 kilos se logra este objetivo. Imagínense, muchos de los que me están viendo tienen sobrepeso y también tienen alta la presión arterial. ¿Quieren curarse de la hipertensión? Pues bajen de peso, tan simple como eso. ¿No saben cómo? Vengan al consultorio Herbol y se curarán. Aquí está el domicilio de León, Guanajuato. Tenemos dos clínicas. La de Guadalajara, Jalisco está aquí. La de León ya la dije. Aquí está el teléfono para que nos llamen desde cualquier parte del mundo y con gusto los atenderemos. También al cambiar el régimen alimenticio bajará entre 8 a 14 milímetros de mercurio. Vamos a suponer que son 10. 10 milímetros de mercurio al cambiar la alimentación. Al reducir la sal refinada. De 2 a 8 milímetros de mercurio, digamos que son 5, así en promedio. Al tener actividad física, al hacer ejercicio, baja la presión de 4 a 9 milímetros de mercurio, digamos que son 5, vámonos conservador. Al bajar el consumo de alcohol de 2 a 4 milímetros de mercurio, fíjense, vamos conservadores, si bajan de peso, bajan 10 milímetros de mercurio, si cambian su alimentación, baja otros 10. Si bajan el consumo de sal refinada, ya son 5 más, ya son 25. Hacen ejercicio, otros 5, ya son 30 milímetros de mercurio lo que va a bajar. Y si bajan el consumo de alcohol, otros 3. 28 milímetros de mercurio, digamos 30 milímetros de mercurio puede bajar la presión arterial. Si hacen esas recomendaciones, que no es comprar pastillas, no es nada, nomás es ponerse listo, usar su cabeza, hacer ejercicio, llevar dieta vegetariana. ¿Vale la pena? Sí. Sí vale la pena. Muchos de ustedes tienen la presión arterial en 160, 100, por ejemplo. Si hicieran estos casos, el caso de lo que está aquí en el cuadrito, baja la presión 30 puntos. Y ya de 160 a 100 tendrán 130, a lo mejor 90. Ya con eso se previenen las complicaciones. Todavía está alta, pero está mucho mejor que antes. Bueno, si les parece, voy a contestar algunas preguntas del público. Dice alguien que se titula aquí en YouTube, se pone, hola, hijos de México. Primero que nada, felicidades por su canal. ¿Cuál es el horario de las consultas por teléfono? Ah, claro, lunes a viernes de 9 a 7 y el sábado 9 a 2. Por favor, llame al teléfono que está aquí, al WhatsApp, y con gusto le atenderemos por WhatsApp desde cualquier parte del mundo. Si no tiene WhatsApp, llame al teléfono que está aquí en pantalla. Elvin Fernando, buenas tardes. Soy un paciente de hemodiálisis y no puedo comunicarme con ustedes a ningún teléfono. Y si están sopesando poner un consultorio aquí en la República Dominicana, no, no vamos a poner un consultorio allá, atendemos por teléfono. Seguramente está usted marcando incorrectamente el teléfono. Por favor, llame el teléfono que está aquí. El número de la clave de México es 52 y los 10 dígitos para esta ciudad y el teléfono es 33 36 15 6307. Desconozco si se marca 011 o 001, eso no lo sé, discúlpeme, no lo sé. Por favor, investíguelo. Me parece
que desde Estados Unidos se marca 011, 52 y los 10 dígitos. De otras partes del mundo creo que es 0052. Sigamos con el, las preguntas. Daniel Bermúdez. Doctor, soy de Colombia y mi madre tiene diabetes y sufre del riñón. Se le hinchan las piernas y es hipertensa. ¿Cómo pueden ayudarme? Daniel, pues llama al consultorio y lo atenderemos con mucho gusto a tu mamá. Mira, para que le baje la glucosa, consigue el té de huereque con chancarro y tronadora. Hay que tomarlo como agua de uso diario. Tiene que llevar dieta vegetariana, tomar jugo de zanahoria con espinaca, con ejotes todos los días. Eso va a hacer que baje la presión arterial rapidísimo. Y para la hinchazón y la insuficiencia renal, tiene que bañarse con agua fría, tomar mucha agua de Jamaica o té de Jamaica todos los días como agua de uso. Pero escúchame bien, Daniel, que lleve dieta vegetariana. Eso es indispensable. Si nada más me hace caso en los tés, la mejoría es muy poca. El problema que yo tengo con mucha gente que nos está viendo en este momento, ese es el problema, que hay gente que tiene una libreta entera con todos los remedios que digo aquí, y tienen libretas enteras de muchos remedios. Se toman los remedios, pero no quieren cambiar la alimentación, no quieren hacerse vegetarianos. Así nunca se van a curar. No se puede. Siguiente pregunta. También está la siguiente pregunta. Lupita López dice ella: ya no está claro eso de comer más sano como los mexicanos. Acá en Monterrey ya poca gente cocina, mandan pedir a domicilio. Tiene razón. Yo dije en algún video alguna vez que comieran más como mexicano, no como Estados Unidos. Desafortunadamente, cada vez el mexicano está comiendo peor y peor y peor. Hace 50 años, todavía hace 30 años, la mayoría de los obreros iban, o de los trabajadores, llevaban a su trabajo un recipiente con la comida, y es lo que comían allá. Hoy en día, para mi profunda tristeza, la mayoría de la gente que yo veo van a su trabajo y de ahí piden tacos al vapor, tacos de barbacoa, comen un refresco negro con donas, comen en la calle. Eso es más caro, no es saludable y no es tan sabroso como si cocina usted. Ahora, si sabe más sabroso lo que se cocina en la calle que lo que usted prepara en su casa, es porque usted no sabe cocinar. Aprenda a cocinar. Y para eso va a salir el libro de comida vegetariana Herbol. Muy pronto saldrá a la venta en nuestra página de internet. Y también queremos venderlo en Amazon. Hasta lo vamos a traducir al inglés. Primeramente Dios, ojalá que sí se pueda. Ya se me está acabando el programa, desafortunadamente. Bueno, amigos, los que quieren venir a consulta, estamos aquí en dos domicilios, en León, Guanajuato está aquí, en Guadalajara, Jalisco está acá, y aquí está el WhatsApp para que nos llame desde cualquier parte del mundo. Con gusto lo atenderemos. Suscríbanse a nuestro canal, pónganle like, comenten, denos retroalimentación positiva o negativa. Yo estoy abierto a la crítica sin ningún problema. Y ojalá puedan compartir nuestros videos para que más gente... El objetivo es que se difunda esto del naturismo. Porque yo veo, voy a la calle y veo toda la gente que pesa 90 kilos, 100 kilos. Oigan, no es posible eso. Cada vez veo más gente en las esquinas pidiendo dinero porque tienen insuficiencia renal y les hacen hemodiálisis y no tienen dinero para pagar las sesiones. Son carísimas. Cambien su alimentación a régimen vegetariano para que no sea necesaria la hemodiálisis. Por favor, háganlo. Ya se nos acaba el tiempo. Así que hasta la próxima. Dios mediante y sean felices. ¡Chus!